Bé, vaig a començar a passar llista. Mònica Álvaro està de camí. Concha Andrés. Juan Carlos Caballero. Vicente Casanova. Fran Ferri. Carmen Martínez. Fabiola Meco. Juan de Dios Navarro. Fernando Pastor, sí. Antonio Subiela. David Torres. No. Por sustitución vendrá Pepe Almería. Bueno, cuando llegue. Mercedes Ventura. Ok. Bueno, el quórum suficiente. Ni a quórum, ni a aprobar el acta. Sí, es la mesa, no hay problema. Ahora. ¿alguna cuestión respecto al acta? Vale, ahí está ya Alfredo. Bé, doncs queda aprovada per assentiment. Tenim la primera compareixença de Rosa Pérez Igarijo. Senyora Rosa Pérez, li informe que compareix en una comissió d'investigació mitjançant la qual el Parlament exercita la seva funció de control polític. A més, li indica que la informació que ofereix a aquesta comissió ha de ser veraç i li convine perquè la seva declaració s'ha d'ajustar a aquesta premissa, atès que el fals testimoni es troba penalitzat en l'article 502 del Codi Penal. Finalment, ha de saber també que la mesa de la comissió i concretament la presidenta que li parla garantirà el respecte al seu dret a la intimitat i a l'honor, al secret professional, la clàusula de consciència i els altres drets que la Constitució li reconeix. Bé, l'informe de que per a la seva primera intervenció té vostè 15 minuts. Informe als membres de la comissió que la compareixent ens ha entregat una documentació que ja està en tràmit de les còpies, que seran, en el moment en el que estiguen seran entregades, i per cert també els informe de que ha arribat ja documentació que està sent penjada en l'enllaç de la comissió i a banda enviada per correu electrònic, passa que pesa molt, no sé si arribarà al correu electrònic, perquè és molt voluminosa i vindrà més documentació que haurem d'aclarir en la Conselleria d'Hisenda. Sense menys preàmbuls, li dono la paraula als 15 minuts a la compareixent. Gràcies. Vaig intentar explicar-ho tot en 15 minuts, és difícil. Vaig explicar un poc la documentació que nosaltres vam depositar en la Fiscalia Anticorrupció i de fet és el que he fotocopiat i entregat a la presidència. Són un total de 7 denúncies que se van en la primera presentada el 30 de juliol i jo simplement volia explicar el perquè del nostre treball. I bé, o sigui, quan els meus companys i companyes d'Esquerra Unida entrien com a diputada provincial en l'any 2011, tenim molt clar que n'hi ha que fer un treball dins de la Diputació perquè pensaven que era una institució prou opaca. És a dir, mentre tots els focos estan damunt de les Corts i damunt de l'Ajuntament de València, pues molt bé, no se sap que se treballava en la Diputació ni com funcionava. Per tant, nosaltres des del primer dia comencem a fer una tasca absoluta de fiscalització. Això suposava demanar expedient de tot tipus, ja sigui era de l'empresa pública, Imelsa, que tots recordareu, com de la pròpia institució. I nosaltres ens donem compte ràpidament que ahir n'hi ha, des del nostre punt de vista, una sèrie d'irregularitats en determinats expedients com les LED, empreses que cobraven mensualment sense tindre contracte, carreteres, empreses que redactaven pliegos i després eren les concessionàries, i nosaltres ja estàvem treballant una denúncia. Quan estem treballant aquesta denúncia, que la veritablement tampoc podien dedicar-se al 100% perquè fem també una tasca de suport als nostres municipis, als nostres regidors i regidores, i per una altra banda també una tasca de proposta dins de, com a oposició al govern de la Diputació, rebem al voltant de març-abril del 2014 un PEN. Què tenia aquest PEN? Aquest PEN tenia diversa documentació que nosaltres dividim en tres blocs. El primer bloc és la part d'Imelsa d'abans de Marcos Benavent. Com sabreu, Marcos Benavent era el gerent en aquests moments de l'empresa pública Imelsa, una persona de la direcció del Partit Popular que també havia sigut regidor de l'Ajuntament de Sàtiva. En aquesta documentació veiem que n'hi ha despeses del que en aquell moment, bueno, crec que actualment també l'alcalde de Ròtova, Antonio García Serra, pues feia despeses que nosaltres podíem considerar pues, que no eren apropiades, com tratges de luxe, factures en restaurants d'un familiar. I aleshores veiem que tota aquesta documentació és de l'època d'abans d'arribar Marcos Benavent.
La segona, el segon bloc són 57 àudios, que realment són 41, perquè n'hi ha molts que se repeteixen, i en aquests àudios, que són gravats entre el 2005 i el 2006, nosaltres sí que podem dir que sentim clarament a unes determinades persones, i sent moltes altres que, bueno, posteriorment hem identificat, però des del primer moment identifiquem una sèrie de persones: Alfonso Rus, en aquell moment president de la Diputació, Máximo Caturla, en aquell moment vicepresident segon de la Diputació, Emilio Llopis, en aquell moment cap de presidència de la Diputació de València, David Serra, creguem que en aquest moment és secretari autonòmic, Maria Josep Massip, que era diputada de les Corts Valencianes i també regidora de l'Ajuntament de Xàtiva, i Maria José Alcón. Nosaltres, de l'escoltar i seus àudios, arribem a la conclusió de que pot existir una presumpta trama de corrupció que aplegaria a les principals institucions valencianes i que seria duta endavant per els principals càrrecs polítics en aquell moment del Partit Popular. Sí que hi ha una qüestió clara, i és que el nexe de totes les gravacions, així com de tota la documentació, és de Marcos Benavent. Són 10 hores de gravacions que de deberes que no he tingut ni ànims per a tornar a escoltar-los abans de vindre així, perquè varen ser molts mesos d'escoltar-los, per intentar fer una transcripció el més correcta possible per a que la Fiscalia tingués aquest treball, però sí que m'agradaria donar algunes pincellades importants. En 4 d'ells, presumptament, nosaltres escoltem com compten diners, no? És el famós àudio d'Alfonso Rus, que crec que s'ha escoltat molt, en una de David Serra, en altre de Máximo Caturla, i tot presumptament, i en altre de Maria José Alcón. Respecte a lo que ens ocupa, bueno, perquè estem en Corts Valencianes, no? I suposo que interessarà més que altres aspectes com l'Ajuntament de València o la Diputació de València, sí que m'agradaria llegir algun contingut que a nosaltres ens semblava prou potent i que des del nostre punt de vista ficava de manifest que la presumpta trama estava prou estesa i vamos, que era una cosa que no se duia en secret, sinó que era prou coneguda, no? És un àudio de Máximo Caturla i Marcos Benavent. Hi ha que dir que en aquell moment Máximo Caturla és consejero delegado de Ciexa, l'empresa pública que es dedicava a fer escoletxes, i diu aixina. És l'àudio 28º àudio, és la pàgina 21, perquè estan les còpies que us he repartit, i diu, té una duració de 20 minuts i 47 segons, i dice, parece una visita de Marcos Benavent a Máximo Caturla en su despacho de entonces, la conversación empieza en el minuto 2.42. A partir del minuto 8.05 están contando dinero. Sobre el minuto 9.20, Marcos le dice que va a llamar a Alfonso para decirle que le han dado 30 y qué es lo que hay. Hablan de nuevos negocios en Xàtiva y Burriana, Máximo Caturla pone pegas sobre Burriana, Marcos Benavent apunta la de Xàtiva es buena, que son 9 millones y ya están las bajas. Muchas pegas, Máximo Caturla. Hablan de negocio, Marcos Benavent añade de momento eso, ninguna más. A partir del minuto 12, Máximo Caturla habla de ver cómo pueden arreglar hasta final de año. Dice que son 5 kilos. Siguen con el tema de las bajas. Pero ni a una, también de Máximo Caturla y Marcos Benavent, que nosaltres la fiquem quan jo redacté la denúncia, fiquem com molt reveladora, que diu, hablan de comissions i adjudicacions, de com Carlos Fabra hace lo que le sale, perdóname la expresión, es leo textual, lo que le sale de la polla, y con el vice también. Hablan de Jero, suponemos que es Gerardo Camps, de Hacienda, porque quiere controlarlo todo. No quieren que los tengan como recaudadores, quieren funcionar sin depender de nadie. Hace referencia también a un tal Víctor. A partir del minuto 7.30 vuelven a hablar de los problemas que se enfrentan a nivel interno y cómo deben remitir todo a Habla con Alfonso. Hablan de adjudicaciones, debes pasarles la información porque son consellers. Y si tiene alguna duda, habla con Alfonso, que me ha dicho que tiene que ser así. En el minuto 10.10 Marcos Benavent le plantea, debes hablar con Gerardo, Víctor es recaudador, recauda, pero va a su puto culo. Es como está. Pero recauda mucho para el tuerto y para él. Sobre el minuto 11 hablan de obras y construcciones. Máximo Caturla le dice, en cualquier caso le paso el expediente cualquiera de las tres mejor posicionadas. Dragados,
Alfonso ya me ha dragados y hablé con el de dragados. Hay que dársela a José Manuel, pero con José Manuel hay que hablar de pasta. Cualquiera de los dos nos puede interesar. Cuanto menos contemos a Alfonso, mejor, que Alfonso se calienta y lo suelta todo. Alude a cómo es capaz de soltar delante del presidente que sus hombres están consiguiendo pasta. Deja clara que todos lo saben. En el minuto 15, Marcos Benavén le cuenta que lleva 2 meses para colocar a 3 personas. ¿Sabes cómo está Alfonso? 3 personas de 300.000 pesetas. Un alcalde, un no sé qué y otro que han dejado tirado. Y nos debe el Congreso Provincial aún, que no lo han pagado 20 millones y tenía que pagarlos Víctor. Alfonso es el que soluciona según ellos. A continuación, minuto 16, hablan cómo repartir adjudicaciones. Hacen el siguiente planteamiento. La primera que va a salir es Dragados, luego vendrá otra y luego Mensa. Y ya está. Marcos Benavente añada, hablas con José Mensa y le dices, José, esta no va a poder ser, preséntate a otra y ya te lo arreglo yo. Alfonso llama al de Dragado. Continúa Isina, los audios son de Isen y Bey, yo vuelvo a resaltar estos porque creo que parlen más de lo que es la tasca del escorch, también tenemos del ayuntamiento, y además ni a un ex en varios audios y es lo importante que esperadéis arribar a manar en la Diputación. Algo que es precisamente lo que nos sale sospitable, ¿no? Ni han varios audios en lo que diuen que la Diputación es muy importante para seguir triunfando, que nadie controla lo que pasa en la Diputación, que todo va a ser mucho más fácil, y defendía una conversa, ya la elaboré con Yechiu, ¿no? En la que están reunidos es que después son los principales cargos de la Diputación y en los que diuen claramente cómo tienen que guañar, qué es lo que fa falta para guañar la Diputación para, como dicen en otro audio, seguir triunfando. El tercer bloc de este primer escrit fica de manifest lo que estaba pasando en Imelsa en lo que es la primera, cuando ya Marcos Benavente es el xerén, ¿no? En realidad, esa documentación asignía un esquema, también está adjuntat, ni a una empresa que es propiedad al 99% de Marcos Benavent y ni a una serie de empresas, Excavaciones Gemar, Casa Rentancar, Carledi, Temática Events, Forval, que facturan a esta empresa cobra de estas empresas y estas empresas al mateix temps facturen a Imelsa, a la Diputación, a l'Ajuntamiento y a la Generalitat. ¿Vale? Nosaltres claramente veguem ahí presuntament, ¿no?, que pot fer ser una trama, pues, evidentment de empreses per a cobrar. Nosaltres presentarem esta denúncia el 30 de juliol i esa data no és casual. O sigui que nosaltres serem conscients, tant el meu assessor com jo, de que el material que tenia ese àudio era molt, molt sensible. I no volíem anar-se, bueno, que Fiscalia se n'anara de vacances sense tindre ese àudio. Per tant, per això presentarem ese 30 de juliol ese àudio en la idea de després continuar presentant documentació i tota la investigació que nosaltres estàvem fent, no des del moment en què ens arriba el PEN, sinó des del moment en què arribem a la Diputació. Per tant, ese seria el primer escrit de denúncia que presentarem el 30 de juliol. El 11 de setembre ampliem esa denúncia en més informació de l'empresa Berceo Mantenimientos i també d'algunes compres que fa Marcos Benavent aixina com facturació d'empreses com Geniosport a Gerocleo. El tercer escrit és del 30 de setembre de 2014 en 2 informacions. N'hi ha que dir que replegàvem aquesta informació amb molts pocs recursos i amb un programa que em servia per a saber quines hi havia empreses, però crec que vam fer un treball prou clar. Vostre que això és el que entregarem a la Fiscalia, gràcies, Saura. I nosaltres així el que mirarem era l'entramat d'empreses propietat d'Alfonso Rus. Així veiem que compartís empreses amb una altra persona, el senyor Moyal Jarques, que a la seva vegada compartís empreses en altres persones. Aquestes empreses s'encarreguen de fer moltíssims, hi ha 3 o 4 fulles d'obres que se fan en Sàtiva en el moment en què Alfonso Rus és alcalde de Sàtiva. A més, veiem nexes en una empresa que és Geneva Fondo Immobiliario, que és una empresa que en algun moment és membre també de les empreses d'Alfonso Rus i que està participada per una empresa en Brasil, que és Geneva Patronal Immobiliària. Nosaltres estudiarem la normativa i es donarem en compte que les empreses de Brasil han de tindre un administrador que siga de Brasil, que és el senyor Sandro, i veiem les relacions del senyor Sandro en determinades persones que
quan veus l'entramat et dones compte que tenim hasta un brigadista de l'empresa d'Imelsa. No? Nosaltres estudiarem tot això, estudiant també el tema de tota la llei del presumpte blanqueo de dinero, i bueno, ho presentarem pensant que podia ser possible. Ahí està la documentació de totes les empreses, l'esquema, i bueno, nosaltres pensava que era interessant i ho presentarem. I me sap fatal perquè me queden dos minuts. Vale, però intente resumir les set denúncies. El quart escrit és les LEDs, les famoses LEDs. Les LEDs eren un projecte d'estos que es donava el govern de la Diputació i era una substitució directa de bombilles per bombilles LED. Nosaltres des del primer moment vàrem ficar en damunt de la taula dos qüestions que es pareixien que eixien de la normalitat. La primera era els problemes tècnics, i és que tots els informes que n'hi havia te dien, o sigui, del CEI, que no se podia fer una substitució directa de bombilles per bombilles LED. O sigui, n'hi havia un problema tècnic claríssim. I per altra banda, com s'estava fent? O sigui, una licitació de 30 milions d'euros, el més normal és que s'havia fet un esplex en unes condicions, bueno, que haver guanyat la millor empresa per qüestions tècniques i per qüestions econòmiques. Però el que fan realment és que ho fan mitjançant la central de compres, les empreses se presentaven i després els ajuntaments ja decidien. Per tant, bueno, ahí, a més va ser públic que Alfonso Rus havia estat parlant en una empresa concret de Xàtiva que era Inelcom i que va ser la que més diners va guanyar i que, bueno, que va ser molts diners destinats i que ara en aquests moments estem mirant els problemes que han tingut molts pobles que ficaven aquestes LEDs i que veritablement ni fan llum, o per exemple en el cas de Paiporta, que saben que les perilles estaven en el magasin del municipi. Vaig molta pressa allà perquè si no me donarà temps. El següent escrit, que és el 5, és l'Ajuntament de València, és dir, en les àudios se veia molt clarament o presumptament com se feien determinades adjudicacions a canvi de comissions i, o sigui, que se veia quines havien pogut ser les empreses que havien guanyat el concurs. Nosaltres el que fem és provar que tot el que passa en els àudios, veritablement aquestes empreses després seguiren les adjudicades. I per tant, o sigui, que tenim des de la conservació i restauració dels ponts històrics de Sarrans i les Trinitat, les obres de neteja de les torres del portal de Quart, la mostra de València, el centre Rambleta, i aquesta pues, simplement el que fa és recopilar, nosaltres parlarem amb l'Ajuntament de València, en el nostre grup, i presentar aquesta documentació. El número 6 són les presumptes irregularitats de carreteres que nosaltres duiem investigant des del principi de la legislatura. Modificacions d'obres en els informes en contra dels tècnics, empreses que se les contratava per a redactar uns pliegos i després guanyaven aquests pliegos, bueno, una sèrie de carreteres prou importants i en tant tots els informes. I bé que me queden 6 segons. El setè escrit és d'una de les empreses del principi, que era Casan Rectancar. Bueno, pues esta era la empresa. Esta empresa entra en un concurs d'acreedors en l'any 2010 i resulta que en l'any 2010, en un concurs d'acreedors, contrata a un despatx d'abogats, que és Cas Legis SLP, cuyo administrador és Juan Costa, el pare dels diputats Costa, i en el període ja de que està en concurs d'acreedors, esta empresa arriba a facturar paga a este despatx d'abogats vora 400.000 euros. Estem parlant d'una empresa que està en un concurs d'acreedors, o sigui, que ja té que haver un administrador concursal que dona el vistiplau i els pagaments, i després veiem que un dels administradors concretament compartís despatx en Madrid en el mateix despatx. Bé, puc o no? Després tindrem més temps, no passa res. Vale. Més a mal, perquè l'últim ho ha fet molta pressa, però és que si no, no arribava a 7 escrits. Molt bé. Moltes gràcies. Ara tenim una intervenció que serà de 8 minuts per cada portaveu, en el que el sistema és el de pregunta-resposta. Uh-huh. Aleshores, en primer lloc li dono la paraula al portaveu de Ciudadanos, Antonio Subiela. Un moment. I després tindràs 10 minuts que podràs tornar. Pues mira, ho tenia d'haver sabut. Perdona. Sí, té la paraula. Buenos días, señora Pérez. Buenos días.
Y yo, para intentar un poco encauzar toda esta información a, un poco a lo que nos preocupa más aquí, que es, usted lo ha dicho, que es el tema de lo que puede afectar a la Generalitat, sí que me gustaría que nos dijera qué parte es la que más nos puede, de toda esa presunta trama, afectado a empresas de la Generalitat o a las propias arcas de la Generalitat. El primer escrito. El primer escrito que está, no están transcritas literalmente, pero sí están resumidas y hablan de cada audio. En los 41 audios hace referencia, desde mi punto de vista, a la Generalitat. Por lo que usted ha comentado y se ha publicado, ¿usted cree que realmente había una financiación, una presunta financiación del Partido Popular, o había un enriquecimiento personal de las personas que estaban, sobre todo, en la Diputación, ¿no? Usted ha hablado de que su principal preocupación era controlar la Diputación, porque parecía que ahí era donde más facilidad tenían de conseguir esas comisiones o esos sobrecostos, ¿no? ¿Había luego un interés o una intención de trasladar ese dinero al Partido Popular o solamente a sus cuentas personales de estas personas? A ver, es verdad que nosotros empezamos a investigar el tema de la Diputación. Es evidente, yo soy diputada provincial, era diputada provincial, y nosotros estamos fiscalizando la Diputación. La cuestión es que cuando a nosotros nos llega determinada documentación, lo que vemos es que está hablando de cuestiones que no tienen que ver ni cuando estos señores estaban en la Diputación, sino cuando algunos de ellos formaban parte de lo que era el gobierno valenciano. Sobre si a mí me parecía que era un enriquecimiento personal, un enriquecimiento del Partido Popular, a mí de los audios, lo que a mí me parece es que sí tenía que ver el partido. De hecho, en alguno creo recordar, y ya digo que hace mucho tiempo que no los escucho porque se pasa mal escuchándolos, se llegaba a decir que eso es para el partido. Sí, hay audios que sí, que lo podéis leer vosotros con más detenimiento. Partido, yo, vamos, tengo que confesar que tampoco he querido mirarlo porque es un tema que remueve mucho y que es muy desagradable, desde mi punto de vista. Habrá quien le parecerá no está divertido, a mí, desde luego, no me lo parece. Normalmente la manera de actuar era sobrevalorar los servicios que se facturaban, o había incluso servicios que no se hacían y que se facturaban esas empresas. Bueno, yo creo que eso ya es un trabajo de investigación que ya corresponde casi a la UCO. A ver, por ejemplo, ¿a mí qué me puede parecer? A mí me puede parecer que del entramado de empresas de Imelsa, que podía ser que alguna cuestión, podría ser que alguna cuestión no se hiciera. Yo no lo puedo demostrar. Lo que sí que está claro es que lo que ahí había era unas empresas que pagaban a la empresa del señor Marcos Benavent y que al mismo tiempo estaban facturando a empresas que hacían trabajos para que recibían de tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento, como de la empresa pública, como de la Diputación. Usted ha dado una serie de nombres, nombrado sobre todo a personas vinculadas con la Diputación, con el Ayuntamiento de Játiva. ¿Qué personas cree usted que eran conocedoras de esta trama o de esta presunta trama dentro del Partido Popular? No solamente los que estaban en la Diputación, los que estaban en el Ayuntamiento de Játiva. Dentro de la... porque usted sí que ha dicho en un momento que no querían, ellos no querían que los controlaran, querían ser recaudadores, no querían ser solamente recaudadores. Me daba la sensación de que, o me da la sensación de que era como un grupito aislado y la cúpula del Partido Popular sí que pudiera ser conocedora, pero intentaba controlarlos para sacar mayor rentabilidad, o intentaba controlarlos para evitar que se hicieran esas cosas. A ver, ¿quién era conocedor en el Partido Popular de...? A ver, yo he leído la transcripción que nosotros hacemos, la explicación que nosotros hacemos de un audio, y lo he leído porque me parece revelador, desde mi punto de vista, o nosotros cuando lo escuchamos, tanto mi asesor como yo, porque nos parecía que daba la impresión de que era algo que se sabía, y que bueno, que habla de determinados nombres, que da la impresión de que todo el mundo era conocedor, ¿no? Y que a mí me llega a dar la impresión, incluso de que, bueno, que se pegaban porque cada uno quería tener como su parcela. Uh-huh. Yo, es lo que oí, es lo que está transcrito,
y por eso lo he leído, porque a mí es uno de los que me parece más reveladores desde ese punto de vista, de pensar de que en realidad no era algo aislado, sino que era algo que todo el mundo sabía y que se tomaba con normalidad, por lo menos en la cúpula. Yo supongo que la base no tenía por qué ser así. Sí, y para terminar, una pequeña pregunta solamente, porque ha dicho usted que había uno que recaudaba mucho para el tuerto. Sí, eso es tal cual, se dice en el audio. ¿Consiguieron averiguar quién era el tuerto? ¿O a quién se refieren? Quién era el... A ver, yo en la denuncia pongo entre paréntesis si es Carlos Fabra, pero no lo sé. Ya, lo ponemos entre paréntesis porque... Okay. Por mi parte nada más, gracias. Moltes gràcies, senyor Subiela. Ara li dono la paraula a la portaveu de Podem, Fabiola Meco. Moltes gràcies, presidenta. Señora Pérez, yo quiero empezar agradeciéndole su comparecencia hoy aquí, pero no solo su comparecencia y el aporte de documentación que nos hace, que me consta que es la primera vez que hace fuera de la sede judicial, por lo que esto significa de soporte o de aporte a una comisión que tiene por objeto depurar responsabilidades políticas. Yo estoy segura de que mis compañeros y compañeras y servidora se va a leer esto más que como una cuestión de divertimento, como una cuestión para que los valencianos y valencianas sepan verdaderamente lo que se cocinaba desde las instituciones por parte del Partido Popular. Presuntamente, o casi no tan presuntamente, por todo lo que hemos visto después. A mí me gustaría hacerle una serie de preguntas. Usted ha dicho que mientras están en el curso de la investigación les llega ese PEN, ¿no? Ese PEN que tiene las grabaciones. Me gustaría saber, si es posible que usted nos lo diga, quién hace la entrega y por qué usted. Es decir, las dos cuestiones me gustaría, si usted puede aportarnos esa luz. Taula ha sido considerada, bueno, no sé si voy haciendo, o sea, van contestando, ¿no? Puede contestar, sí. Puede responder y sí, porque la siguiente. A ver, el por qué a mí, a ver, cuando yo llego a la Diputación y empiezo a pedir expedientes, además es una cosa muy curiosa porque yo soy concejala del Ayuntamiento y pedir expedientes tiene una serie de trámites, que es que tú lo pides y tal. Bueno, yo creo que en la Diputación no estaban acostumbrados, porque yo en un principio iba pidiendo expedientes, ¿no? Entonces, cuando ven que empezamos a pedir cosas, a mí empiezan a llegarme anónimos con mucha información de muchas cosas. Mira aquí, mira allá. Yo creo que había como unas ganas de que alguien investigara. Creo que por eso me llegó el PEN. Yo no voy a decir que me dio el PEN. Yo creo que se ha especulado mucho sobre este tema. Yo creo que es un tema que yo tendré que decir en sede judicial en su momento y que lo diré. Pero eso es algo que sí me reservo para ese momento. De hecho, no está ni siquiera, no se dice ni siquiera en las denuncias, lo podréis ver, y que lo diré, lo tengo que decir en sede judicial. Entiendo perfectamente. Taula, todo el mundo parece que conviene que es la gran causa de las causas. A mí me gustaría preguntarle por las conexiones de Taula con otras tramas de presunta corrupción del Partido Popular. Usted, cuando se ha ido conociendo, incluso cuando se conoció la sentencia Gürtel, usted afirmaba que Gürtel y Taula son piezas de un mismo puzzle, decía usted, del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, y decía usted, un partido podrido. A mí me gustaría que usted nos pudiera explicar en ese sentido y a raíz de todo ese trabajo de investigación que han realizado, qué conexiones ve usted entre esas tramas. Es decir, si era algo más que únicamente una cuestión puntual y radicada en Valencia y si afectaba más allá. Me gustaría que nos pusiera... A ver, es más una opinión, también una opinión basada, yo creo, que en pruebas. A mí sí que me parece que había una conexión y que era un modo superandi del Partido Popular. Y no creo que eso no solamente el Partido Popular en nuestro territorio, sino incluso en otros territorios. O sea, y es que en los audios, y tú ves que además, pues que bueno, que es con unos, que es con otros, que bueno, el modus es que, bueno, se oyen, ya he dicho que hay cuatro audios en los que se oye a gente contar dinero, ¿no? Y que estamos hablando por una parte del Ayuntamiento de Valencia, estamos hablando de que a David Serra también parece, a mí, vamos, yo lo oigo, ¿no? Cómo se cuenta dinero y que bueno, en aquel momento
cierto, parece ser que él es el secretario autonómico, ¿no? Por lo tanto, no me parecen hechos aislados, me parece algo bastante generalizado y que, por lo tanto, al final, pues son distintas tramas o toda una junta, ¿no? Porque parece que todo esté conectado. Eso es mi percepción. En el curso de toda esa investigación y de las audiciones que efectúan, ¿se alude en algún momento a los presidentes o expresidentes de la Generalitat como conocedores de las cuestiones que se realizan? Lo leeréis vosotros con más detenimiento. A mí, yo creo recordar que sí que hay uno en concreto, pero que están hablando sobre todo de hay que hablar con Paco para ver cuántas consellerías nos corresponde y tal, que hace también referencia a seguir triunfando. Y yo creo que en alguna, pero sí que puedo hacer alguna referencia, pero es que en realidad, si dicen Paco, oye, pues Paco hay muchos. Uh-huh. Hay muchos. Vale. Y luego, bueno, usted apunta ahí, ¿no?, en las conversaciones estas, en la que nos leía como significativa, personas de las diferentes instituciones que hacen pensar en una trama organizada. ¿Considera usted que había una trama organizada? Yo sí lo considero. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que había una trama totalmente organizada y totalmente consolidada, y que realmente a mí de muchos audios lo que me parece es que cada uno defiende pues tener un territorio, y por ejemplo eso entra dentro de lo de que hay varios audios en los que se plantea de la diputación. Es un objetivo buenísimo porque no hay que darle cuentas a nadie, porque estamos nosotros allí, que era un poco lo que nosotros ya percibíamos desde Esquerra Unida. Decíamos, nadie se ocupa de la diputación, ¿no? ¿Qué pasa en la diputación, ¿no? Y luego, contra usted en ese momento, bueno, contra la valentía de llegar a la Fiscalía a presentar toda la documentación, por esa acción usted sufrió 5 querellas. Cinco querellas que se han archivado posteriormente. Usted manifestó sentirse perseguida. Me gustaría que detallara a esta comisión qué tipo de presiones sufrió o qué tipo de persecución puede detallar. A ver, yo subí, como tú has dicho, 5 querellas, 4 de ellas por injurias y calumnias, otra por revelación de secretos, concretamente esta de Alfonso Rus, y yo tengo que confesar que para mí ser la denunciante del caso Taula ha sido un suplicio. Un suplicio porque se pasa muy mal. O sea, hay que decir que yo fui la primera persona que fui a declarar por una querella, por injurias y calumnias, cuando no había ido a declarar nadie. Yo ya me había sentado a declarar. Que esto también me ha supuesto incluso un paseo por la UCO, cuando aquí hay gente con nombres y apellidos que nunca ha pasado ni como testigos a declarar por ningún sitio. Que al final a los denunciantes no se les puede pedir que sean héroes o heroínas, y que claro, es que hace que la gente se piense mucho, mucho denunciar este tema, porque frente al calor que tienen como los denunciados, está la soledad en muchos casos del denunciante, y la verdad es que ha sido un verdadero suplicio con épocas muy, muy, muy malas. ¿Considera usted que con todo lo que ha vivido es importante que en estos momentos en la Comunidad Valenciana haya una agencia antifraude y un estatuto de protección del denunciante? Sí, considero que es imprescindible. Porque planteo que cumplir con tu obligación no puede convertirse en ser héroe o heroína. Porque es que no le podemos pedir a la gente de a pie que sean heroínas. ¿Sufragó usted sus gastos de todos los procedimientos judiciales? Pues algunos sí. La última pregunta que quería hacerle es que usted fue apartada de la instrucción de la causa como parte acusadora en enero de 2017, y me gustaría, con todo el respeto que todo el mundo tiene hacia los tribunales y hacia su labor, si considera ¿está satisfecha con la instrucción que en estos momentos se está realizando del caso Taula? Yo no estoy satisfecha con la instrucción que se ha hecho del caso Taula. Yo acabo de relatar aquí 7 denuncias. A mí me parece que hay temas muy importantes, como son el tema de carreteras. Quiero recordar que en carreteras llegó a ser Enrique Crespo, llegó a ser diputado de carreteras. Y que yo creo que la documentación de carreteras está como muy elaborada, por lo menos para investigar. No se ha abierto pieza ninguna. No se ha abierto pieza ninguna tampoco de las LEDs, que yo creo que es un tema, que es un expediente así, porque claro, nosotros aquí hemos presentado las denuncias, pero luego están los adjuntos. Es un expediente así, muy trabajado,
tampoco se ha hablado pieza ninguna, de todo lo que era el tiempo anterior a Marcos Benavent, donde también pensamos que hay pruebas muy contundentes, tampoco se ha abierto pieza alguna. Entonces, nosotros presentamos una serie de denuncias y hay algunas que ni siquiera se han investigado. Muchas gracias. Envido la paraula al portaveu del grup Compromís, Fran Ferrer. Gràcies, senyora presidenta. Senyora Pérez, moltes gràcies per haver comparegut avui ací i explicar-nos totes aquestes denúncies que a més ens ha portat. Per tant, també doble gràcies per donar-nos aquesta documentació i sobretot lamentar ese via crucis judicial que li van fer a vostè passar precisament per denunciar un cas tan greu com és este que vostè ha afirmat en alguna entrevista que més que el cas Imelsa o cas Taula seria el cas del Partit Popular. I ho deia vostè en relació a la participació de temàtica Evans, que havia estat participada per García Barat, per Bedri, el dirigent d'Engloba, i també pel propi Marcos Benavent. Això sí, tot mitjançant contractes privats, que no constarà en cap lloc, amb l'existència d'una empresa pantalla, que seria Berceo Mantenimiento, que era la que estava enmig de tot, que facturava una sèrie d'empreses, entre elles temàtica Events, que era la que facturava després a les institucions. A mi m'agradaria saber si vostè podria aprofundir en l'entramà mercantil i si ha tingut accés a la documentació sobre els participants d'aquestes empreses, en quines dates, per exemple, es troba el senyor Benavent entre els propietaris d'algunes d'aquestes empreses, entre els accionistes? A veure, tindria que parlar, o sea, penseu que fa 4 anys i pico d'això. I que, afortunadament, jo m'he dedicat a tres coses perquè, si no, haurà sigut una autèntica botxeria. A veure, vaig a buscar l'esquema, concretament, perquè l'he tret. Mira-lo, si està. A veure, nosaltres arribarem a veure aquesta documentació i de com havia estat temàtica abans. I sí, crec recordar, parlem molt de memòria fa molt de temps, que en algun moment determinat Marcos Benavent sí havia participat d'aquesta empresa, sí. Entonces nosaltres sí que teníem que temàtica events havia arribat a pagar a Berceos Mantenimientos la quantitat de 367.000 euros. I mentre temàtica events tenim que era una empresa privilegiada, nosaltres presentem això, des del nostre punt de vista, era una empresa privilegiada de la Generalitat i l'Ajuntament. Factura continuamente trabajos a ambas en mucha mayor cantidad que incluso la Diputación. Y en prácticamente la mitad de facturación alude a trabajos realizados para Valencia Street Circuit, Fórmula 1. Vale, sí, tenim ahí. Luego, además, veguem que al mateix temps també, o sea, en este esquema es el entramado de, concretamente, del que está preguntando. Sí, la veritat és que el paper d'empreses com temàtica Events posa molt de manifest i s'ha entramat que feia treballar aquesta empresa en diferents administracions, que les interconnectava. I, a més, concretament en el tema de Bedri també estava un tema que crec que precisament s'ha acabat d'arxivar, parlem molt de memòria, que era el tema de l'adjudicació de la Rambleta. El tema de l'adjudicació de la Rambleta, jo no sé si recordeu, jo no he llegit tots els àudios perquè ja dic que són 41, però n'hi ha un concret que se diu el xollo de la vida. Era el xollo de la vida perquè te dava la Rambleta, un montón de dinero, tal i qual, que precisament després va ser aquesta empresa l'adjudicatària. O sigui, si aquesta relació està allà. Una de les querelles que jo he patit és precisament la d'aquest senyor, la d'aquesta empresa. Molt bé, moltes gràcies. Bé, aquesta empresa tan central que contractava la Diputació, també contractava la Generalitat, contractava amb fundacions com la Jaume II el Just, que va tindre el propi Benavent com a gerent, i que depenia de la Conselleria d'Educació. Vostè per ahir també en la denúncia anomenat a Gerardo Camps, que tenia alguna relació amb aquesta qüestió. Nosaltres, a través de peticions de documentació que van demanar el nostre grup en el seu moment, van tindre accés a coses molt curioses. Si comencem per la Fundació Jaume II el Just, per exemple, entre juny de 2005 i desembre de 2007, l'empresa investigada temàticament dedicada al càtering va facturar en 56 ocasions a la Fundació Jaume II el Just una quantitat facturada de 1.600.000 euros. Aquestes factures corresponen a àmbits molt diversos, des d'organització d'events a festivals i fins i tot fins al lloguer de cotxe del senyor Vicente Burgos, que era en aquell moment el gerent de la Fundació. Però és que també van trobar un contracte de 574.000 euros amb el Palau de les Arts en octubre de 2005 per a fer un espectacle d'inauguració, un contracte negociat sense publicitat de més de mig milió d'euros, negociat sense publicitat de més de mig milió d'euros, el qual vol dir que es contracta amb tres empreses i ja està.
I sap quines empreses van ser les que es van contactar? La primera era Temàtica Events, que ja hem parlat d'ella. La segona era S&M, una empresa gallega relacionada amb el Partit Popular Gallec de la Xunta, amb dirigents de la Xunta. I la tercera empresa era Universo Selección. Li sona a vostè esta empresa? Sí, crec recordar que Ispera, sí, també. Eixa empresa, Universo Selección, era una de les empreses investigades i participada pel senyor Bedri i vinculada també al senyor Enrique Sospedra Barberà, vinculada al nebó de l'exalcaldessa de València. És a dir, un contracte negociat sense publicitat en el qual es quita l'empresa a Bedri, al nebó de Barberà, i a una empresa vinculada als dirigents de la Junta del Partit Popular Galec. I amb una empresa de Marcos Benavent, que és qui finalment s'endú la contractació. Què li sembla a vostè aquesta manera de funcionar i de contractar des de la seva experiència de la manera de funcionar d'Imelsa? Bueno, jo crec que això va en la línia del que abans m'estava preguntant la senyora Meco, no? De que si això era algo illat, també ho preguntava el senyor de Ciutadans, el diputat de Ciutadans, que si això era un cas aïllat. Bueno, això a mi me sembla, bueno, pues que era molt estructurat i que vamos, i que era una qüestió coneguda per tots i de totes. I de fet, a veure, jo és que no he fet referència perquè no he tingut temps, però en els àudios de València, o sea, versen sobre València i sobre les adjudicacions de València, hi ha un moment en què Marcos Benavent dona a entendre que li acaba de pagar una comissió a Vicente Burgos, que en aquell moment, perquè parla de la esparella d'Alcón, i entonces tu dones per fet, presumptament, jo crec que estava parlant de Vicente Burgos. Entonces les connexions estan molt clares des del meu punt de vista. I finalment, com no pot haver trama corrupta al nostre territori, al País Valencià, que no ja està vinculada a la Fórmula 1, vostè ho ha dit fa no res, a missa València Street Circuit, en la seva denúncia vostè apuntava certes connexions de Berceo Mantenimiento i la suposada empresa Pantalla, la amb Valmor. Nosaltres hem trobat connexió de Temàtica Events també amb Valmor, que pagava la Generalitat. Una relació quantificada de 2.493.000 euros per només uns 9 dies de Gran Premi de 2011. Si sumem els tres conceptes que li he dit ja, el de Temàtica Events, hem arribat ja quasi en uns minuts a 5 milions d'euros, bueno, 4.668.000 euros. Quan ens arribi tota la documentació podrem veure si més contractes, podem veure tota la facturació. Alguns mitjans apuntaven entre 30 i 40 milions d'euros de facturació des de la Generalitat amb aquestes empreses, i per això ens hem de detenir en el nucli d'aquest tema. Què passava amb aquestes contractacions, on acaben els diners? I per això la següent pregunta és, vostè que coneix bé la manera de funcionar d'esta trama, encara que fa 4 anys, no?, que va fer aquesta denúncia, on anaven a parar aquests 5 milions? Quin percentatge creu vostè que podia haver anat a parar a les butxaques i al finançament il·legal de campanyes del Partit Popular? Jo crec que això és una pregunta de puta ferri un poquet difícil, home. Jo penso de lo que hi ha gent que n'hi hauria en alguns casos, a lo millor en altres casos no, una part que podria presumptament anar al Partit Popular, més que res per lo que s'escolta de Dios, i altre a les butxaques personals, no? O sea, seguir triomfando, me hace falta, comprate un regalito para Navidad, són algunes coses de les que s'escolten. A vostè. Moltes gràcies, senyor Ferri. Li dono la paraula a la portaveu del grup socialista, Carmen Martínez. Gràcies. Gràcies, presidenta. En primer lloc, senyora Pérez, donar-li la benvinguda a aquesta càmera i agrair-li no només que hagi vingut a compareixer, sinó també, com no pot ser d'altra manera, tota la tasca de denúncia que va fer en el seu moment i que continua fent. Resulta, i ho sé, molt dur encetar un procés de les magnituds que s'ha demostrat el cas Taula. Personalment ho vaig patir amb el cas de Marça i sé de primera mà que és molt difícil que es passen moments, com vostè ha dit, personals molt complicats, i per això des d'aquest grup i personalment li vull agrair i reconèixer la seva valentia i la seva participació, i que encara que ho ha contat, si després vol ampliar-nos com es va trobar, com es va sentir, pues estarem encantats d'escoltar-la. Des de juliol de 2014 vostè va interposar la denúncia i va posar a disposició dels jutjats, això que ens ha donat també a nosaltres, i hem pogut comprovar com els tentacles de la corrupció s'havien estès per totes les institucions valencianes, posant de manifest que la trama no es limitava a la Diputació, sinó que també afectava l'Ajuntament de València i a la Generalitat. Molt abans de que començara el calvari del Partit Popular, tots saben que, espantats per les denúncies del Partit Socialista que interposaven cada vegada que trobàvem amb un possible cas de corrupció, com Terra Mítica, Gürtel, etc., des d'aquest grup, i com vostè sap també, des d'aquest grup em paga molt car el preu de les denúncies de la corrupció.
en el seu testimoni, i per això està vostè així, em pou deduir que Taula ha sigut la macrocausa de la corrupció perquè relaciona les principals institucions valencianes amb els màxims representants de polítics i institucionals del PP en la Comunitat Valenciana. I per tant, i com vostè mateix ha assenyalat, intuïm que no es tracta, és una evidència en aquest moment, d'un cas aïllat, sinó que conforma tota una organització criminal presumptament, no tan presumptament cada vegada més. Això és important perquè la motivació d'aquesta comissió és determinar les responsabilitats polítiques i identificar els comportaments i les persones que han embrutat el nom d'aquesta institució, i per aconseguir-ho cal posar de manifest que els actes corruptes no es circunscriuen a unes persones concretes i aïllades, sinó que hi havia un modus operandi generalitzat i executat per la cúpula del partit que en aquell moment governava i que era el Partit Popular. Vostè ha dit fa un momentet que en els àudios se podien escoltar i podria segurament haver deduït, vostè que ho ha escoltat, quines eren els jefes, qui eren els capos, els que denunciaven, i qui eren els soldats, qui era la cúpula directiva i qui eren els soldats. Si mos podria aprofundir una miqueta més, vostè que ha tingut la sort, crec jo, encara que no és agradable, però és una sort haver pogut escoltar aquests àudios i haver posat a disposició de la justícia a les persones que no fem bon ús dels diners públics. A veure, el que està clar és que n'hi ha un nexe en tota la documentació que nosaltres presentem i concretament en els àudios, que és Marcos Benavent. Vale? Aleshores, el que tu pots intuir és que Marcos Benavent presumptament és el recaudador en aquell moment. És a dir, per això ell grava quan fa les entregues de diners. O sigui, a mi me pareix un poc que ell és com un soldat. Em dona a mi la impressió. ¿Por qué? Porque es el que va a pagar, ¿sabes? O sea, y graba, yo no sé en qué finalidad, eso también se me la que es el que graba, porque yo creo que la finalidad de Bore que ella en realidad, pero es el que va a pagar, es el que due es dinero presuntamente a Alfonso Rus, a María José Alcón, a David Serra, a Máximo Caturla, que aleshores, ¿qué parecían ahí que manaven? Pues bueno, yo creo que ahí podían haber varias familias, o sea, yo para eso he hecho la... el audio este que me parecía muy revelador, que parecía que ni había diferentes familias, ¿no? Y que evidentemente la familia, ni una familia que es la que va al voltant de Rus, ¿no? Que parece que es uno de escaps, ¿no? De fet, ni a un moment en un audio en el que Marcos Benavent diu, estando con Alfonso nunca me faltará ni trabajo ni dinero. Aleshores, sembla que Alfonso Rus es como una familia. I que, per exemple, en aquests moments, perquè les gravacions se graven en el 2005 i en el 2006. ¿Vale? I ahí de quins negocis presumptament s'estan parlant? De VPOs, de residències, de determinades adjudicacions. N'hi ha una, a més, que en la que fan referència... vaig a buscar-la, perquè sí, crec que això és interessant. Que fan referència al tema de VPO i de demanar-li un favor al conseller. I el conseller era... Pues, home, el de territori, nosaltres per el temps pensem que en el territori presumptament podria ser Blasco. Blasco, no, per clarificar si és possible. Sí. Bueno, lo de las VPOs concretamente es el audio este de 1000-2000 que yo redacté y sin asoyar Rus diciendo que le han dado 3 millones de pesetas, está contando el dinero, pero parece que no se aclara mucho a contar billetes de 500 euros y uficaisina porque es Marcos Benavent el que dice 1000-2000. Marcos Benavent le pregunta si ha sacado ya la del concurso de VPO. Rus le contesta que no. Marcos le dice que tiene dos que quieren entrar en el concurso de la VPO, pero Rus dice que tiene que ser para los amigos. Parece que hablan de otro concurso que ha salido ya, y Alfonso Rus le dice que ya le dirá cómo se tiene que hacer para que alguien del que hablen se presente. En el minuto 4 aproximadamente hablan de una orden que ha salido para concesión de una televisión y de cómo formar el consejo de administración. Es la página 15. Després n'hi havia una altra d'Alfonso Rus
Sí. En la página 14, vale, es el 1. En la página 13, dice, primer audio, dice, mismo contenido que el segundo audio de la carpeta, sabiendo que la fecha del grabado es el 16 de febrero, no cabe duda que cuando alude, yo pongo aquí, no cabe duda. O sea, supongo que cuando redacté no tenía duda, ¿no? No cabe duda que cuando aluden al conseller con nombre Rafa, sí, no, se refieren a Rafael Blasco Castaín, que en ese momento era conseller de ordenación de territorio de la Generalitat Valenciana. Hay mucho ruido de fondo, el siguiente audio es, hay mucho ruido de fondo, parece que están en el bar, se oye muy mal, se reconocen las voces de Alfonso Rus y Marcos Binaven, parece una conversación sobre cuestiones internas del partido. Y luego hablan de una concesión de residencias. No sé si en todos esos audios, porque lo que nos interesa a esta comisión sobre todo es las vinculaciones con la Generalitat Valenciana y con las fundaciones y las empresas concernientes a la Generalitat Valenciana, ¿usted recuerda alguna otra anécdota, alguna otra cuestión con respecto a Francisco Camps o a algún otro personaje de la política valenciana al más alto nivel de la Generalitat Valenciana? O también comentarle que tenemos muy poca información todavía, nos la están mandando, como ha dicho la presidenta, pero, por ejemplo, solo en Globa hemos visto que se han adjudicado más de 40 millones en las instituciones valencianas, que hasta el propio Álvaro Pérez Bigotes se queja en la prensa y en algunas declaraciones que hace, que bueno, que estas que ellos tienen la mala fama de alguna manera, y que los que se están llevando el sueldo a casa y a otras partes son los de Engloba, Etrasgos, etcétera. ¿Hay alguna relación también en esos audios? ¿Aparece por ahí el Bigotes también? ¿Hay alguna relación en este sentido? No. Y con la Generalitat Valenciana, insisto, ¿hay alguna otra vinculación que usted recuerde? Porque, a ver, se habla de residencias. Se habla de residencias y, por ejemplo, se habla, en el caso de Sativa, se habla del CRIS geriátrico, ¿no? Sí, sí. Sí. Se habla del CRIS de Sativa y del CEN de Sativa. Y, o sea, está concretamente es con María Chusema, sí. Vale, que yo le pido a estos el proyecto de ejecución, que lo mire, es decir, que le pase, y ella asegura que ella puede ocuparse de que todo vaya más rápido, de los pliegos técnicos, de subsanación, de estar preparando. Luego hablan de un tal CRIS y el CEM, y vamos, nosotros hicimos las averiguaciones y pensamos que es el CRIS de Sativa y el CEM, y que luego hablarán también en la siguiente conversación. Debe tratarse de una obra, es más, hablan de subsanarlo para julio, tener el favorable antes de julio, publicar licitación en agosto, y Marcos ya dice, perfecto, me ha dicho Carlos que ellos para septiembre, si va todo bien, ya pueden estar poniendo la primera piedra. Luego hace una referencia al tema de las residencias, que estás concretamente con Alfonso Rus. En cualquier caso, gracias, señora Pérez. No sé si vos te encara que he perdido un poco de tiempo, pero el tema de buscarla, y yo espero que la presidenta siga generosa en este momento, porque he tardado un poquito en trobar la documentación. No sé si vos te volvería a fechir alguna cuestión más sobre el tema de que no se está investigando todas aquellas denuncias que vos te va a hacer, ¿no? Encara ni a líneas de investigación, que la justicia no está investigando. No sé si volvería vos te añadir o ofrecer alguna valoración sobre esa cuestión. A mí me preocupa molt con si está durante el total la instrucción. O sea, yo vais a depositarlo todo en la fiscalía. ¿Podía hablar o no? Sí. Yo creo, presidenta, hem estat un parell de minuts. La portaveu després tindrà 10 minuts per expressar-se com vulga, i després vosaltres tindreu altres 5 minuts per a fer pregunta i repregunta. Aleshores, m'agradaria que entenguérem la importància de limitar-se al temps i no expandir-se més, que són ja 2 minuts, perquè n'hi ha altres que estan esperant, i després tindrà vostè una altra vegada 5 minuts i sobretot ella 10 minuts per a tornar a explicar el que ja ha explicat. Val? Moltes gràcies. Passem al següent torn i després vostè tindrà una altra vegada la paraula. Li dono la paraula al grup popular, el senyor Pastor, per 8 minuts. Moltes gràcies. Moltes gràcies, presidenta. Nosotros mantenemos siempre con firmeza y contundencia aquello en lo que creemos. Y siempre hemos dicho que una comisión de investigación, señora presidenta,
sirve para investigar, para probar y para documentar, entre otras muchas cuestiones, ¿no? Y por lo tanto queremos empezar manifestando pues nuestra disconformidad y nuestra crítica hacia lo que ha sido el inicio, ya lo denunciamos así en la propia Cámara y ante los medios de comunicación, lo que ha sido el inicio o la andadura de la andadura, mejor dicho, de esta comisión de investigación, en la que a día de hoy este diputado que les habla, de los cerca de 90 documentos que su propio plan de trabajo considera oportunos, convenientes y necesarios para poder realizar trabajo con rigor y con seriedad, este diputado no tiene de los 90 documentos ninguno. Y por lo tanto considero que iniciar la rueda de comparecientes sin tener ni un solo de los documentos no es trabajar con rigor, con seriedad y con el mínimo de coherencia que se le exige según el propio reglamento a una comisión de investigación. Lo digo con pesar, pero lo digo sabiendo que lo iba a decir, porque sabía que ustedes desde el primer momento lo que tenían eran prisas y no de verdad ganas de documentar, probar e investigar hechos. Quiero decir también que según el título de la comisión de investigación que tenemos aquí en las carpetas, es Comisión Especial de Investigación sobre la Contratación de la Generalitat, y creo que de la Generalitat hemos hablado aquí más bien, no sé si habrá llegado, no he sido capaz de cronometrarlo, medirlo y establecer la regla de tres, pero probablemente ni el 5% del tiempo de toda la mañana que llevamos ya iniciada esta primera sesión de comparecientes en la Comisión de Investigación. Pero esas son otras cuestiones. Yo a la compareciente desearle los buenos días, recordarle a qué ha venido, recordarle también que a usted no le ampara ningún fuero, ni foro, ni nada por el estilo, y usted queda hoy obligada a decir la verdad. Y quiero decirle, señora Pérez, que no deja de ser usted, en su calidad de compareciente, diputada de Esquerra Unida, si no me equivoco. Sí, claro. Es decir, adversaria política del Partido Popular, si tampoco me equivoco, evidentemente, ¿verdad? Con lo que hace y tanto. ¿Verdad? Es usted diputada de Esquerra Unida, aunque sea usted compareciente, la primera compareciente de una comisión de investigación, pero usted esa calidad de compareciente la acompaña con la de diputada de Esquerra Unida, la acompaña con la de adversaria política del Partido Popular. No me equivoco, ¿verdad? Bueno, a ver, es evidente que soy diputada, presenté la denuncia. No me equivoco, que usted es diputada en estos momentos de Esquerra Unida y es adversaria política del Partido Popular también. Bueno, evidentemente es un partido con el que no comparto políticamente ni su actuación. Yo solo agradezco que sea usted tan esclarecedora. Quiero decirle que además de ser adversaria política del Partido Popular, y esto no es un juicio de valor, como le he dicho, esto es una cuestión objetiva, es un dato objetivo que ponemos sobre la mesa, quiero decirle que he estado muy atento a su primera intervención y he detectado en usted muchas coletillas, apuntes, que al final lo que venían era apuntar precisamente imprecisiones. Las he apuntado literalmente porque usted ha hablado aquí de parece ser, le da a uno la impresión, no estoy segura pero creo que, al final esto es mi punto de vista. Claro, y esto yo le he dicho al principio de mi intervención, que a una comisión de investigación se viene a probar y a documentar, no a emitir juicios de valor. Entonces, cuando empezamos con parece ser, bajo mi punto de vista, yo creo que, y encima es usted diputada de Esquerra Unida, pues ¿qué quiere que le diga? Chirría un poquito con lo que son los principios de una comisión de investigación, que repito, y lo repetiré y lo reiteraré una y mil veces. Venimos a documentar, a probar y a investigar, no a suponer, a emitir juicios de valor y a cosas por el estilo. Y esto es importante que se sepa y que el compareciente, cuando esté ahí sentado, lo sepa. La primera pregunta que le quiero hacer es qué credibilidad le merecen a usted los personajes que aparecen en los audios. He hecho una pregunta muy clara y muy concreta. Sí, pero más, si es tan amable. ¿Qué credibilidad le merecen las personas, personajes, pero, que aparecen en los audios? Pero credibilidad sobre creo qué, que he sido muy claro. A ver, si me preguntas sobre la credibilidad de lo que yo oigo en los audios, a mí me parece que tiene una credibilidad desde mi punto de vista del 100%. Muy bien. Está bien que usted eso lo apunte así. Esas personas le merecen a usted credibilidad y lo que dicen los audios le parecen muy creíble. A ver. Está bien, se lo digo porque es que voy a intentar ir enlazando las preguntas con sus respuestas. Lo cual, como usted comprenderá, es importante. Pero, porque es importante, si a usted le merecen credibilidad, que en los cerca de 41 audios que usted ha mencionado, porque ha dicho que eran 57, pero 41 porque algunos repetidos, solo en uno
ha dicho usted que cree recordar algo del partido, que lo demás parecía que eran triquiñuelas, trampas y cuestiones que se hacían para sí mismo, ¿verdad? Si le merecían credibilidad lo que dicen los audios, estará conforme conmigo en decir que de 41 audios, solo en uno, y supuestamente parece que aparece el nombre del partido. El resto parece que era como un holding que se habían montado ahí unos cuantos personajes para hacer no sé qué cosas extrañas, deleznables, criticables, censurables y todo lo que le queramos decir. Por lo tanto, era muy buena esa pregunta y la respuesta que usted me ha dado también ha sido bastante interesante. Yo quiero decirle también a usted que viene aquí, pese a ser diputada de Esquerra Unida, o su condición política, no es ninguna cuestión mala esa, pero es una condición que le marca. Quiero decirle que da usted la imagen, como digo, o intenta darlo, o a mí así me lo parece, ante los medios de comunicación, incluso hoy aquí, ante la propia Comisión de Investigación, pues de una persona, de una diputada de Esquerra Unida, que se ha dedicado a luchar parte de su tiempo, su fuerza, su tesón, a luchar contra cuestiones censurables, contra la corrupción, contra el bien. Y yo le quiero preguntar si ha seguido esa misma línea durante esta legislatura, con el trabajo, con el caso que afecta al socialista Jorge Rodríguez, que presidía la misma diputación provincial en la que usted forma parte de. Quiero preguntarle eso. Está obligada a contestarme claro, eso, si quiere. Es evidente que nosotros hemos fiscalizado esta legislatura igual que la anterior. Usted tiene. Pero es evidente que nadie ha escuchado a Jorge contar dinero, ni hemos tenido planes de LEDs, ni ha habido adjudicaciones. Sí, pero con también ha dormido, ¿sabes?, en el calabozo, ¿sabe usted? Y no le merece eso suficientemente. No le ha despertado el interés para usted también. ¿Tiene algún desplegable de esos que ha sacado hoy usted aquí estableciendo el por qué supuestamente si hubiera habido en calabozo? Si lo que ha pasado en la diputación en la pasada legislatura. Yo no le estoy preguntando eso, yo le estoy siendo muy concreta. Si usted con la misma fuerza, pasión, tesón, se ha dedicado. Es que claro, ¿sabe qué pasa? Que usted tiene muchos minutos y yo muy pocos. Usted tenía 15 y yo no. Y si usted no me responde a las preguntas, perdemos el tiempo como un grupo político. Bastante pastor, es no tener ni un solo documento de lo que usted pastor, va a hablar. Yo le voy a pedir que respete a la compareciente y le deje hablar cuando está intentando contestarle a las preguntas. Y, por otra banda, no estaría de mes que las preguntas fueran respecto a la comisión de investigación en la que se troben, porque usted... es que se ha de tindre poc temps, que son 8 minuts, però és que no els està dedicant a la comissió en la que se trobem. Aleshores, vostè decidirà en què invertís el temps que té, que evidentment ha sigut suficient per a tots els compareixents. Aleshores, li demane un poquet de coherència respecte a la comissió d'investigació en la que se trobem i que deixe a la compareixent contestar a les preguntes. Gràcies. Toda la del mundo, presidenta, pero usted entenderá si es tan amable de como ha sido una cuestión, sí, de orden. Usted compartirá conmigo, señora presidenta. El resto de grupos ha formulado las preguntas que ha considerado interesantes, oportunas y convenientes para lo que se supone es investigar, probar y documentar, ¿verdad? El Partido Popular también. No emita usted juicios de valor sobre lo que debe el portavoz del Grupo Popular en esta comisión hacer o no hacer en aras a ese objetivo que todos tenemos marcados, que es intentar investigar, documentar y probar. No me diga encima cómo tengo que hacer mi pastor, trabajo. Señor pastor, yo no he hecho cap juí de valor. El que le demane es coherencia respecto al tema que nos ocupa. Moltes gracias. Le doy el temps que le queda. Uh-huh. ¿Puedo contestar? Sí. Sí, pues contesto. Primero dos cuestiones. En la página 31 es un audio de Marcos Benavent y María José Alcón, y le dice claramente, le explica que son 20.000 euros sobre 1 millón después de quitar el IVA, etcétera. Reparte 10.000. No, pero que usted me ha preguntado si había algún audio que hubiera hablara del partido. Sí, mire, sí. 31. Muy claro. Reparte 10.000 para ella, 5.000 para él y 5.000 para el partido. Porque Alfonso viene así, dice Marcos. Le digo para que, como ha dicho, 41, usted ha dicho... De 41.1 y que le merecen credibilidad. Si eso está muy claro. Yo le había preguntado por Jorge Rodríguez y usted me contesta por otra cosa completamente diferente que habíamos dado por zanjada. Pero es evidente que usted maneja respuestas como considera oportuno y conveniente, y yo considero también que tengo la misma libertad y el derecho a formular las preguntas conforme necesitamos, vemos conveniente y oportuno por parte del Grupo Popular. Eso es así. Quiero hacerle una pregunta que ya fuera de tiempo, pero igual lo puede contestar porque usted tiene ahora 10 minutos a continuación y nosotros después 5, si no recuerdo mal. ¿Usted continúa en la causa como acusación popular? En estos momentos no. No, ¿por qué? Pues porque cuando a mí me llevaron yo tuve que ir a declarar a la UCO, a sede judicial, nunca he ido a sede judicial,
en aquel momento se consideró incompatible. Seguramente de eso hace 3 años, si yo hubiera recurrido y pidiera estar, seguramente ahora no habría pero ninguna eso, seguramente, causa judicial. ¿No? Aquí a ver, venimos mire, a documentar y probar. Usted está en estos momentos expulsada. No, es que no me deja. Usted está en estos momentos expulsada por estar investigada, que es cosa completamente diferente a la que acaba de responder usted, señora Pérez. Mire, yo le he traído un la regalo. La pregunta es muy concreta. Mira, usted ha sido expulsada definitivamente por la audiencia del caso Taula por estar investigada. Definitivamente no. No definitivamente. No. Usted está expulsada del el caso Taula por la audiencia por estar investigada. Provisionalmente. Y no es cierto. Y mira, no le he traído este regalo. O sea, los medios de comunicación que están hoy aquí presentes y que publican todos mienten. Usted no está expulsada. Mire, aquí le he traído esto únicamente para usted. Para su partido. Mire, estos son los nombres de los imputados investigados en la causa de los zombies, ¿vale? Con fecha concretamente de 4 de mayo de 2016, 4 meses después, 3 meses después de que yo fuera a declarar a la Guardia Civil, en ningún caso a la sede judicial. Aquí están los nombres de todos los imputados. Esto es para usted. Verá, a mí no me encontrará, pero encontrará muchos amigos y compañeros suyos. ¿Se le puede dar al señor Pastor? Que forme parte de la comisión. Yo comparto la documentación con el resto de miembros de la comisión. Ya no tengo usted la palabra, muchas gracias. Ya se me, la lista de imputados de la causa de los zombies con sus compañeros y compañeras. Sí, ahora tenemos 5 minutos más, seguimos comentando. No se preocupe. Sí, que va a hacer copia. Sí. He demanat copia para que todo el mundo tenga el mateix document. Moltes gràcies. Ara li dono la paraula a la compareixent per 10 minuts. Ja, jo preferia que si tinguéreu alguna pregunta me l'anàreu fent. I simplement, a veure, clar que jo parle d'impressions. O sigui, jo tinc 5 querelles. O sigui, puc pensar el que jo crec. O sigui, si jo crec que si lo que n'hi ha és una trama corrupta, totalment organitzada i que veritablement no és aïllat, pues sí, ho pense. Ho pense. Ho puc demostrar? Home, no ho podré demostrar perquè per això estarà la UCO i tot el xutxat. Però el que sí que he vingut i són clares i són proves clares és que he presentat 7 denúncies davant la Fiscalia Anticorrupció. Que n'hi ha 41 àudios que proven el que diu, que s'han presentat moltíssima documentació. A mi no me pareix que siguin impressions, me pareix que són fets contrastables. Jo he vingut així perquè se m'ha cridat com a denunciant i crec que he vingut així a el que tenia que vindre, que és a explicar què he denunciat, a dur les denúncies, que com he dit és la primera vegada que jo les presente fora de seu judicial, o sigui, crec que és on tocava, i que evidentment, o sigui, si a mi se me pregunta què és el que jo pense d'aquest cas, pues podré dir el que jo pense. Puc demostrar-lo? Bueno, pues jo crec que n'hi ha proves suficients. Ara bé, no puc afirmar d'una manera clara perquè per això n'hi ha en aquests moments una instrucció i posteriorment n'hi haurà un judici que tindrà que n'hi ha que provar i tindrà que sentenciar. I bueno, jo vull recordar, a més, de que jo no tinc, no sóc aforada, i que això vol dir que, bueno, que a mi me poden ficar denúncies per dir qualsevol cosa, si no dic presumptament o me sembla. I això, pues, evidentment, és una realitat. I bé, simplement dir que, bueno, que tot aquest treball va ser fruit de molt de temps de treball, d'una organització, en aquest cas, dins de la Diputació, de que teníem molt pocs recursos, tant econòmics com humans, que des del meu punt de vista fica de manifest que n'hi havia una presumpta trama de corrupció del Partit Popular, que no era per a res aïllat. Com he dit i vull reiterar-me, em preocupa que determinades peces no s'estiguen preocupant, que no s'estiguen investigant, i tornar a manifestar el suplici que és denunciar aquest tipus de presumptes trames. Així tenim un exemple. Abans me preguntava la diputada del Partit Socialista que com m'havia arribat jo a sentir. Doncs pues bueno, com t'arribes tu a sentir és totalment insignificant i te dones compte veritablement de qui té el poder i de lo difícil que és poder combatir contra tot un sistema i sobre tota una trama, perquè, bueno, pues, n'hi ha que recordar que malauradament
el poder polític, el poder judicial, no està desvinculat del poder polític, no? I que els fiscals anticorrupció són ficats per el govern i que, bueno, que veritablement no n'hi ha aquesta separació de poders que fa possible que un estat de dret siga real. I la situació que jo he viscut és d'una total indefensió, de que en un moment determinat te dones compte que te poden enfonar la vida. Per això jo dic, tornaria a fer el que vaig fer, perquè jo sempre pense que si en política una deixa de fer algo per interès o per por, s'ha d'anar a sa casa. Per tant, tornaria a fer lo que vaig fer, però ara bé, jo ara comprenc a determinada gent que en un moment determinat decidís que no fer-ho, perquè no els poden demanar ser herois ni heroïnes. Gràcies. Moltes gràcies. Ara tindrà cada portaveu de menor a major, tindrà 5 minuts, de nou seran les intervencions en pregunta i resposta. El primer torn per al grup Ciudadanos. Sí, gràcies, presidenta. Senyora Pérez, cuando usted llega a la Diputación y empiezan a pedir informes, empiezan a pedir expedientes, perdón, ustedes ya sospechan de que pueda haber algún tipo de trama, algún tipo de financiación irregular, ¿no? ¿Con qué mecanismos de control se encuentran que existen en ese momento la Diputación? Porque, me explico, aquí hay parece haber una serie de contrataciones irregulares, ¿no? Una serie de facilidad para presentar empresas amigas que le contratan a otra amiga. ¿Cómo pasa eso? O sea, ¿qué tipo de controles habían y no han funcionado? A ver, yo, por ejemplo, cuando he comentado el tema de lo de carreteras, el tema, por ejemplo, es que era, tú para hacer un modificado de obras, a partir de determinadas cantidades se tienen que dar una serie de requisitos que si no se dan tú no puedes hacer un modificado de obras. Estamos hablando que las cantidades más importantes de la Diputación seguramente se encuentran en el área de carreteras, ¿no? Área de carreteras maneja un nivel muy elevado y estamos hablando de cada obra que hace, pues no es lo mismo que a lo mejor el de cultura, que es un contrato para hacer unas agendas, ¿no? Entonces ahí lo que observábamos era que muchas veces se obtenían las adjudicaciones en función de un tiempo que después no se correspondía, porque claro, si a ti te han puntuado porque supone que vas a hacer la obra en 4 meses y resulta que al final luego te lo amplían, o por ejemplo que hay un valor de la obra, pero luego resulta que haces un modificado que aumenta un 25%, pues realmente esa obra no se la tendría que haber adjudicado, ¿no? Eso es una cuestión que nos llamó mucho la atención. Pero luego había una cuestión muy clara, y es que el propio oficial mayor de la Diputación, un oficial mayor que después dejó de estar en la Diputación, informaba en contra. O sea, habían informes en contra de esos modificados de obras que se hacían. O sea, una cuestión que a nosotros, evidentemente, nos parecía que saltaba todos los límites. Es decir, que entiendo entonces que no había un control, que al final la decisión era del que gobernaba de seguir adelante con la obra, no había en la obra, no había un... Sí, claro, o sea, en realidad tú, o sea, el informe del letrado mayor, del oficial mayor, era contrario y ellos procedían a hacer el modificado de obras. ¿Y esa forma de trabajar se ha modificado esta legislatura? Bueno, eso no tiene nada que ver en estos momentos, la Diputación es otra casa. ¿Qué tipo de control han puesto ahora mismo para evitar? Bueno, pues evidentemente allí nada sin o sea, primero no se hacen modificados de obra, o sea, el tema de carreteras ahora es una cuestión totalmente distinta que no tiene nada que ver con lo que se ha vivido en el pasado. Entiendo, es que a mí me da la sensación de que en estos momentos se hace de otra manera, pero no se han implantado algún mecanismo de control para evitar que el gobernante en ese momento puede hacer lo que quiera en ese momento. Sí, hombre, ¿no? Claro que sí. Simplemente formas distintas. Hay muchísimos más controles y de hecho, por ejemplo, nunca se, o sea, no se hacen modificados de obras, evidentemente, sin un informe a favor que diga si es conveniente, porque esto o lo otro. Hemos puesto en marcha todo lo que es un sistema de transparencia. En estos momentos los controles pasan todos por fiscalización de intervención. En estos momentos la Diputación tiene una serie de controles que desde luego no eran los mismos que en la anterioridad.
A ver, al final el objetivo de esta comisión tiene que ser encontrar responsabilidades políticas, no averiguar exactamente qué pasó o no, sino saber quién es el responsable político de lo que pasó. Usted ha dicho que se ve claro que hay familias dentro del Partido Popular. Que a mí me parece, a mí me parece. Usted ha dicho que a usted le parece que había familias. Se ve clara que hay una, que es la del señor Rus. Parece ser que hay otra, que es la del señor Fabra, que tiene sus propios recaudadores, su propio recaudador, por esa conversación. ¿Qué más familias parece ser que hay en el Partido Popular, aparte de la del señor Rus y la del señor Carlos Fabra? ¿O solamente hay dos responsables, que serían el señor Rus y el señor Carlos Fabra? ¿Hay más familias? Mire, yo creo pensar que pueden haber más familias, pero yo en estos momentos no le puedo decir a usted cuántas familias hay. Leerán toda la documentación, ahí yo he leído un audio que desde mi punto de vista es bastante revelador y que, bueno, pues presumiblemente parece ser que una familia era de Alfonso Rus y parece ser que otra era más de Castellón. Pero yo no me atrevo a decir en estos momentos cuántas eran las familias y cuánta formaba parte, quién formaba parte de cada familia. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, señor Subiela. Le doy la palabra a la portavoz del Grupo Demos, Fabiola Meco. Muchas gracias, presidenta. Yo he empezado mi intervención dándole las gracias y me gustaría volver a darle las gracias. Y voy a explicar por qué. Porque yo creo que la credibilidad de usted hoy aquí está fuera de dudas. Y es lamentable, lo digo así, que haya miembros de esta comisión que ante una persona que ha tenido la valentía de llegar a sede judicial y depositar en sede judicial todas las pruebas que ha tenido y que hoy tiene al Partido Popular en jaque, tenga que hoy sufrir por parte del Partido Popular, lo que constituye, sin duda alguna, presiones que podríamos calificar incluso de amenazas. Porque el de no está forada, usted no está forada, le recuerdo que usted no está bajo ningún fuero, no sé qué constituye, pero desde luego una bienvenida a... estoy en mi turno, señor Pastor. Una bienvenida a la comisión por favor, de investigación, respeten el desde tono. Luego, no constituye. Usted no está forada, pero usted tiene hoy un estatuto de protección al cual puede acogerse en cualquier momento. Esa es la diferencia entre los denunciantes que estaban solos y los que ya no van a estar nunca más solos. Es triste que también diputados, en este caso del Partido Popular, consideren que los denunciantes por corrupción siempre atacan al Partido Popular. Consideran que es una suerte de venganza contra el Partido Popular. No llegan nunca a entender que los denunciantes se juegan la piel para defender a las instituciones valencianas, para defender lo que es público de todas y de todos y para defender que los recursos están para hacer políticas públicas y no para llevárselo crudo y no en ningún momento para financiar campañas irregulares, campañas ilegales que a lo mejor los han traído al gobierno más de algún año. Todo esto presuntamente, todo esto en sede judicial. Y por eso su credibilidad hoy está fuera de dudas. Porque diga lo que diga el Partido Popular, su credibilidad está fuera de dudas porque hoy hay imputados, hoy hay causas abiertas, hoy hay jueces y fiscales solicitando ampliación de plazos para seguir investigando sobre situaciones que no están claras. Porque al Partido Popular parece que se le olvida que ya hay una sentencia que dice que se creó, y leo textual, un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, central, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas. Se le olvida, y leo textualmente, que ha habido un arbitrario trato de favor en la contratación pública. Se les olvida, y leo textualmente, fruto de la sentencia, que hay también que recibían otro tipo de servicios o regalos prestados por diferentes empresas de esta trama, como eventos, viajes, fiestas, celebraciones, etcétera, de las que en algunos casos se beneficiaron también sus familiares. Estoy leyendo textualmente una sentencia contra el Partido Popular por la trama Gürtel que se parece mucho. Si me ustedes explicarlo, lo explico. Nema Bore, por favor,
Tenen que deixar a la portaveu del grup Podemos que diga el que vulga, perquè els 5 minuts últims són per a la seva intervenció. Aleshores, jo els recomano que se repassin un poquet el pla de treball i veuran com està distribuït els temps i li deixen, perquè després, a més, vostès tindrà els 5 minuts corresponents i podrà dir el que estime convenient. Però ara mateix, qui està en el torn de paraula és la portaveu del grup Podemos. I també els demano un poquet, i també els demano un poquet de silenci perquè s'han passat tota la comissió parlant i és i generen un problema per a la gent que està en el torn de la paraula. Aleshores, per favor, un poquet de respecte entre tots nosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, presidenta. Jo leía textualmente una sentencia, en este caso, de la trama Gürtel, con la que parece que esta tenía, ¿no?, cierto interés, más que nada porque había disputas incluso por las comisiones de quién cobraba qué, y esto no lo digo de esta diputada, es público y notorio y hemos tenido conocimiento por declaraciones que se han efectuado en sede judicial, que han efectuado imputados hoy condenados en sede judicial. Y leía todo esto, que es sentencia ya, que es una sentencia muy contundente contra el Partido Popular, porque esta comisión tiene por objeto precisamente investigar si había también aquí alguna trama, ¿no? Depurar las responsabilidades por, en el caso de existir tramas, porque lo que usted ha relatado de los audios que usted ha tenido la fortuna de oír se parecen mucho a esto que ya es sentencia judicial. Se parece tanto que motiva esta apertura de comisión en sede judicial. Y por tanto yo le digo, y es por eso mi intervención, para que ustedes, a todos les quede claro, que su credibilidad hoy está fuera de dudas. Está fuera de dudas porque hay imputaciones judiciales, está fuera de dudas porque relatos que usted acaba de hacer se parecen mucho a esto que es ya una contundente sentencia judicial y que nos dice, contrariamente a lo que dice el Partido Popular, de aquí usted habla de algo, cosas pequeñas, anécdotas, ¿no? No son casos aislados, es un cesto absolutamente podrido, es un cesto que rebosa. Así que muchas gracias, tiene usted un estatuto de protección del denunciante por presuntas amenazas que usted ha recibido hoy dramáticamente, tristemente, en sede judicial, donde usted viene a seguir trabajando y a seguir defendiendo el servicio público. Ojalá y pueda llegar usted a esta Cámara para seguir trabajando y seguir contribuyendo a que el servicio público quede impecable, cosa que no hizo nunca el Partido Popular. Por favor, vaya terminando. Li dono la paraula al portaveu del grup Compromís. Sí, moltes gràcies, senyora presidenta. Presidenta, m'agradaria que me donara la paraula per respectar l'honor del grup parlamentari popular. Anem a veure, no li vaig a donar la paraula perquè estem en una comissió d'investigació en la que n'hi ha compareixences i jo crec que no correspon. El que s'ha fet és llegir una sentència i considero que no és oportú. Crec que per respecte... Han hagut algunes valoracions, és un cesto lleno de corrupció, han habido amenazas... Jo penso que hi ha algunes valoracions que mereixen una aclaració i per lo menos donar la paraula al partit que ha sigut al·ludit en aquesta intervenció. Si vostè considera que no, jo considero que vostè ha de ser equidistant. Després tindrà el seu portaveu, tindrà 5 minuts per expressar-se i podrà dir el minut que està demanant ara, i per favor, tenim una compareixent que està esperant fora. Jo crec que el més adequat és que anem endavant i respectem a la compareixent que ha vingut ací a donar-nos informació de tot el que disposa. Moltes gràcies. La seua poca equidistància, senyora presidenta. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyora Pérez, la veritat és que jo no sé com considerar el que li diguen vostè no està forada. Jo ho consideraria una amenaça si està allà sentat avui. La veritat és que avui el Partit Popular es queixava que fèrem esta comissió avui. La veritat és que en el pla de treball estava, ja se van queixar en aquell moment, en el pla de treball estava que vostès compareguin avui així perquè consideraven que vostès ens podien aportar, vostès són com una aportació de documentació a esta comissió d'investigació i per tant creguem que era important i de fet s'ha demostrat. Vostè avui així ens ha aportat documentació que ens servirà molt per a tirar endavant esta investigació i per tant, de nou,
moltes gràcies pel seu treball, moltes gràcies per el que ha patit vostè i sobretot per avui estar així donant-nos, responent a les nostres preguntes, sobretot. Perquè, a més, avui d'esta comissió hicim amb una gran novetat, i és que el Partit Popular reconeix que ha posat personatges a governar les nostres institucions. Ho ha dit el senyor Pastor. El Partit Popular ha posat personatges a governar les nostres institucions. Jo no sé si la senyora Català demanava la paraula, però no al grup per això. No ho sé. Igual era per això. Però la demanaré per al·lusions directes, clar. Sí, vostè demana el que vulga, senyora Català. Per això està vostè així, per demanar el que vulga. Jo li demanaria a la portaveu del grup popular que respectara el torn de paraula. A més, és que no a sol és que interromp en el micro. Vull dir que és que ja la mala educació no pot apoderar-se d'esta comissió. Per favor, si vostè no té la paraula, que encenga el micro, ja me pareix, per a que se li escolteix i quede gravat, pues en fin, al final el que queda gravat és el que ha fet vostè, que és parlar quan no li correspon. Jo li demanaria un poquet de respecte. El seu portaveu té després 5 minuts per a parlar. Així som al·ludits tots de manera contínua i perquè estem parlant, si vostè a més se sent al·ludida directament, després pot demanar la paraula, però no contestar, perquè si no, a més, és que no acabaria mai. Jo de veritat que li demanaria un poquet de respecte per a esta comissió d'investigació. Moltes gràcies. Sí, senyora presidenta, hi ha gent que no sap la diferència entre nomenar i al·ludir, però bueno, continuem. La veritat és que així s'està demostrant cert nerviosisme per part del Partit Popular, i és que aquest nerviosisme sempre apareix quan se fan denúncies de la corrupció. Als valencians i les valencianes el que ens molesta no és que es denunciï la corrupció, el que ens molesta és que s'hagin furtat. Però així el Partit Popular sempre actua igual. Quan algú fa denúncies per corrupció, pues, a vostè li han posat querelles. Jo vaig denunciar qüestions de la trama púnica i el senyor de la púnica em va intentar portar als tribunals també. Vull dir, és la manera normal de reaccionar de la gent que ha participat d'aquesta corrupció, posar-se nerviosos i atacar a la persona que ha denunciat. Per això és important aquesta figura de protecció del denunciant. Jo sí que m'agradaria fer-li més preguntes a banda del que ja he dit, no? Vostè, perquè a més esta trama i aquestes denúncies han portat a descobrir altres qüestions, i no sé si vostè té coneixement de que en un dels registres de la trama taula, al senyor Marcos Benavente en concret, es va trobar documentació que ha portat a obrir una altra trama, que és la trama Erial, l'Erial que ens van deixar així a la nostra terra el Partit Popular durant els seus anys de govern. A mi aquests personatges que posava el Partit Popular i que no sé si en un futur continuarà posant, perquè no sé si és la seva manera de funcionar o no. I aquesta trama aerial que implicava el senyor Zaplana, que parlava del pla eòlic, que parlava de les ITBs, vostè tenia constància d'això? Tenia informació? No, nosaltres no tenim constància d'això, com tampoc, per exemple, quan denunciem tenim constància del Pitufeo. O sigui, són dos peces que, per dir-ho d'alguna manera, són lo que... hallazgos casuales que a partir de unos se duen als altres. No, nosaltres ni varen denunciar el Pitufeo, no tenien constància, ni tampoc el caserial. No? Sí que ens alegra, no? Perquè veritablement nosaltres el que volem en esta denúncia és que se pugui investigar tota la corrupció que existia presumptament en el nostre territori. Per tant, o sigui, contents de que això al final hagi arribat inclús a persones que pensaven que ja, bueno, pues que encara que presumptament podrien pensar que en algun moment havien comès alguna qüestió d'este tipus, pues que era difícil. Clar, evidentment, entenc que hi ha gent molesta amb aquesta comissió, que hi ha gent molesta amb vostè per haver iniciat aquestes denúncies, perquè clar, sembla que no només eren dos cosetes del senyor Rus o del senyor Fabra, suposadament, no? Sinó que també eren coses que afectaven a altres instàncies que bueno, s'ha descobert. Sí. M'agradaria que vostè, ja per acabar, que em contara més sobre el tema de l'exalcalde de Ròtova, el senyor García Serra, que vostè ha incidit un poquet al principi, i m'agradaria que ens contara una miqueta, sí, més sobre això. A veure, García Serra, a veure, espera que trobe el... que tant de paper al final. Bueno, parle de memòria. Sí.
Sí, a veure, este senyor va ser, si no recordo mal, diputat de turisme en l'època anterior a que entrara Alfonso Rus, no? Per tant, ahir hi havia una sèrie de documentació bueno, que sembla que, bueno, sembla és prou clara que és de abans de l'entrada en Imelsa de Marcos Benavent, no? On estava, per exemple, com a gerent Rafa Soler, que en aquests moments és diputat per el Partit Popular. I, bueno, i són una sèrie de despeses que des del nostre punt de vista pues, serien difícils de poder justificar com a regulars en un diputat. Per exemple, pues, dinar pràcticament tots els dies en el restaurant del teu germà i abonar-lo de la targeta o determinats tratges que a nosaltres ens semblava que no podien suposar-se que eren de caràcter esportiu. Ahí, de totes maneres, se va presentar molta documentació que tenia que veure en la targeta i en les despeses i en lo que bueno, pues, banda del gerent s'assumia com a bo i que és una part important que en cap moment s'ha investigat. Nosaltres sí que ho vàrem dir públicament, que aquesta part estava denunciada, però això és un dels altres punts que no estan investigant. Le doy la palabra a la portavoz del Grupo Socialista, Carmen Martínez. Pero, gracias, sí, ¿no? Presidenta, muchas gracias. Gracias, señora Pérez Darijo, y disculpe por los espectáculos que tiene usted que soportar y que tenemos que soportar todos de algunos portavoces que actúan siempre igual, no es ninguna novedad, creo que no se ha sorprendido para nada de ninguna de las intervenciones que hemos tenido hoy aquí y especialmente de aquellos que actúan pues como siempre, como han hecho siempre, no reconociendo para nada los errores del pasado. No reconociendo para nada, no haciendo autocrítica, como pudimos ver cuando presentaron su plan de trabajo de esta comisión, en el que citaban a todo el mundo menos a los verdaderos y presuntamente culpables e investigados en este momento por la justicia. Son los que siempre cuestionan a los denunciantes, siempre atacan a esa credibilidad, cuestionan a los medios de comunicación que los denunciaban, cuestionan a los jueces, cuestionan en definitiva a la policía. Intentan extender el mantra de que todos somos iguales y por eso se refieren a casos que nada tienen que ver, que están bajo secreto de sumario, que quizá están produciendo indefensión a algunas de las personas que lo están padeciendo, que no, como digo, no tienen nada que ver y que hacen, porque intentan no parecer ellos solo los malos de la película, ¿no? Intentan parecer que en esa cueva de ladrones, pues todos seamos ladrones. Y nada más lejos de la realidad, porque todos los partidos no hemos instalado corruptos en nuestras organizaciones, no hemos instalado mecanismos para saquear las arcas de los organismos y las entidades públicas, no hemos hecho organigramas exprofeso con ese fin, que es lo que, y quiero preguntarle después si comparte conmigo que ese es el modus operandi del Partido Popular en esta gran trama. Todos no hemos utilizado esas instituciones y de hecho muchos hemos gastado nuestro nombre, nuestro patrimonio, nuestra preocupación y realmente sé que se pasa muy mal y usted lo está viendo hoy otra vez como en un momento determinado ha sido muy desagradable esa lucha contra la corrupción y yo no voy a contribuir a esa estrategia en absoluto, sino todo lo contrario. La ciudadanía, creo que hay muchas de las ciudadanas y ciudadanos que agradecen ese trabajo que estamos haciendo para desenmascarar la corrupción, sea de quien sea y venga de donde venga, y nada más hay que ver que esa credibilidad que a usted le cuestionan la va teniendo cada día más, por desgracia, porque se está confirmando que sus denuncias eran ciertas, que sus denuncias eran verdad, y no sé ya cuántos autos tenemos ya en marcha, cuántos casos de instrucción y cuántos casos, como ha dicho Fran, están saliendo a raíz de esas denuncias de todos los partidos y especialmente en este caso del suyo. Por lo tanto, muchas gracias, señora Pérez, valoramos muchísimo su trabajo, queremos que lo siga haciendo y siga haciendo ese trabajo de denuncia y de poner a disposición judicial aquellas cuestiones que conozca y sí que le quería no preguntar, pero sí compartir con usted la reflexión, si usted lo considera conveniente, de que frente a esa trama organizada para delinquir, que ellos dicen que son cuatro chorizos, que simplemente pues, se les colaron y no saben muy bien de dónde han venido, su opinión es que estamos ante una trama organizada desde las más altas instancias y hecha exprofeso para financiar las campañas electorales, amén, de algunos bolsillos de algunos personajes, personajillos, diría yo, que hemos podido conocer a lo largo de nuestra vida política. Gracias por todo, señora Pérez. A ver, yo lo pienso porque me preguntas si lo pienso, no lo puedo. Yo claro que lo pienso. Y de hecho, solamente hace falta ver el Partido Popular en esta sala para ver que eso es así. Porque si esto fueran casos aislados, vosotros imagínense que ustedes tuvieran en estos momentos casos aislados de su partido y yo aquí contando. Serían los primeros, seguramente, en intentarse señalar y decir que esa gente fuera y además denunciarlo.
O sea, el hecho de que se pongan a la defensiva precisamente a blindar a sus compañeros y sus compañeras de partido, pues hace ver que verdaderamente no son casos aislados, sino casos que son los pilares fundamentales, desde mi punto de vista, de los pilares del Partido Popular. Y evidentemente que el Partido Popular es muy agresivo conmigo, no aquí, lo fue en la Diputación. Yo quiero recordar que a mí Rus me llegó a decir en la Diputación: de un back te tira al carrer. Así, en sede, en el pleno. Y porque bueno, pues no vamos a olvidarnos de que el caso que nos ocupa ahora ha sido un caso muy importante que ha puesto de manifiesto una presunta trama de corrupción del Partido Popular que seguramente tuvo mucho que ver en los resultados electorales del 2015. Y que evidentemente esa rabia, o sea, ellos no miran de mira lo que hemos hecho, ¿no?, sino esta los denunció, ¿no? Yo siempre cuento, y eso algún periodista lo puedo contar, ¿no?, de que Rus siempre iba por la casa diciendo: no sabemos qué hacer para contentar a esta chica, no sabemos qué es lo que quiere. Bueno, pues yo evidentemente no quería nada, quería que las instituciones fueran transparentes, de que los políticos se dediquen a lo que tienen que ser, que es gestionar por el interés general, y que por lo tanto, pues bueno, hice lo que tenía que hacer y evidentemente sabía que este precio lo iba a tener que pagar. El Partido Popular está muy interesado en hacer ver que el caso Taula no es un caso del Partido Popular. Y entonces intenta decir que, bueno, porque en un momento determinado, de una manera muy incomprensible, también lo tengo que decir, a tres portavoces nos hicieron darnos un paseo por la UCO, que se quedó ahí, han pasado tres años, a nadie nos han llamado a sede judicial, pues que esto no es un caso del Partido Popular. Pero a las pruebas me remito, o sea, en las denuncias está clarísimo, y ellos pues pueden marear o intentar morder el dedo que señala. Pero lo importante no es el dedo que señala, sino lo que está señalando. Y que es normal, yo llego a comprender ese odio, ¿no?, y esa persecución por parte del Partido Popular por lo que supuso en sí esta denuncia. Moltes gràcies. Per a finalitzar, li dono la paraula al portaveu del Grup Popular per 5 minuts, senyor Pastor. Sí, gràcies, presidenta, de nuevo. Gràcies de nuevo, com le digo, presidenta. Sabíamos desde el Grupo Popular que esta comisión iba a dar poco de sí, sabíamos que los recursos y los argumentos iban a ser limitados, pero lo que no sabíamos, sinceramente, presidenta, es que eso se iba a poner de manifiesto, esto que acabamos de decir se iba a poner de manifiesto en la primera rueda de comparecientes y ante la primera compareciente, ante usted, señora Pérez, ¿no? Y la mejor prueba de lo que digo, que sabíamos que esto iba a dar poco de sí, montar una comisión de investigación a prisa y corriendo, porque se acaba la legislatura, sabíamos que iba a dar poco de sí, y la mejor prueba de lo que digo, porque si no probamos en una comisión de investigación, pues al final, la mejor prueba de lo que digo es que la segunda, yo pediría a la presidenta si puede llamar un poco la atención, porque no es que me moleste, pero a lo mejor al resto de miembros sí. Como digo, la mejor prueba de ese deshinchamiento de lo que es esta comisión de investigación, de la falta de recursos, de argumentos y de cuestiones que aportar de verdad a la investigación, han sido las intervenciones de los portavoces que me han precedido. Todas y cada una de las intervenciones de los portavoces que me han precedido, en la que, fíjese usted, que de cinco minutos nadie, creo que nadie le ha hecho absolutamente ni una sola pregunta. Imagínese el interés que usted despierta. E imagínese lo que usted puede aportar a la comisión de investigación en su calidad de compareciente, que todos los portavoces han dedicado a hacer monólogos, a criticar, a censurar, incluso a insultar al Partido Popular y a su portavoz, pero ninguno se ha dedicado a poner sobre la mesa datos, pruebas, conclusiones, novedades que puedan esclarecer, que puedan apuntar en un sentido u otro. Fíjese usted si es buena prueba de lo que digo, es la mejor prueba de lo que digo. Yo no he puesto en ningún momento, créame, señora Pérez, ni lo he intentado, su credibilidad. No lo he intentado hacer, poner en duda su credibilidad. Simplemente he remarcado un hecho que es su filiación política a Izquierda Unida. Y eso es un dato objetivo. Eso no es poner en duda su credibilidad, salvo que usted lo entienda así. Otros grupos lo han entendido así, que yo estaba poniendo en duda su credibilidad por decirle que es usted de Izquierda Unida. Es simplemente un dato objetivo. Es remarcar hoy aquí su filiación política. Yo no he intentado poner en duda, como digo, su credibilidad. Pero hablando de la credibilidad, sí que quiero que me aclare usted una cuestión, porque si no, sí que va a quedar en entredicho la misma, pero por su culpa y no por la mía. Yo le he dicho antes, fíjese, la siguiente compareciente es una periodista, Loreto Ochando. Muy bien. Loreto Ochando, Tula,
La audiencia expulsa definitivamente a Rosa Pérez del caso Taula por estar investigada. Esto no lo dice Fernando Pastor ni nadie del Partido Popular. Lo dice la siguiente compareciente que va a venir aquí esta mañana, citada por el Botánico, Loreto Ochando. Usted ha dicho que eso es mentira. Que definitivamente a usted no se le ha expulsado. Esto lo dice Loreto Ochando, no lo dice el Partido Popular. Siguiente compareciente, periodista. Usted ha dicho que eso es mentira. Muy bien. Y usted ha dicho que es mentira porque usted no apeló nunca y tal. No, aquí no, hay otro artículo también. Eso. Yo creo que usted ha dicho son suplementos de presión. Por eso yo le voy a preguntar. Yo no voy a hacer como el resto de grupos un monólogo. Yo le voy a preguntar con el tiempo que queda. Pero es que en otra noticia, dice textualmente que usted, bueno, que la audiencia rechaza el recurso de apelación presentado por usted. Y usted te acaba de decir en su primera intervención que usted no recurrió, que la expulsase. No he dicho eso. Pues no. La suerte que tenemos es que está grabada en los audios y en los vídeos. Y en la siguiente comisión a lo mejor vamos a pedir de nuevo su presencia hoy aquí, comparecencia. Porque usted dice que no ha dicho eso y yo estoy completamente convencido que sí que lo ha dicho. Repito, la suerte que tenemos es que está todo grabado en los audios. Y volviendo a las preguntas, no a los monólogos que han hecho el resto de grupos, yo sí que tengo interés. Y quiero saber exactamente que nos explique usted con este minuto que queda todo eso. Porque está usted investigada en la causa, porque ha sido expulsada de la misma, que eso de los zombies, que tiene que ver Izquierda Unida con lo de los zombies, porque yo sí quiero saberlo. Yo no tengo documentos aquí, porque esto se ha iniciado sin tener documentos, pero como está usted hoy aquí y la presidenta va a ser muy amable dándole a usted un poquito más de tiempo, pues quiero que explique exactamente todo eso. ¿Por qué usted está investigada? ¿Por qué usted ha sido expulsada? Y si de verdad usted apeló o no apeló. Porque antes ha dicho que no apeló, que lo podía haber dicho, pero ahora en una noticia sí que parece justamente lo contrario. Y esa sí que es su credibilidad, pero no yo porque la pongo en entredicho, sino porque contrasta completamente y no coincide con lo que precisamente el siguiente compareciente, un periodista, una periodista, ha escrito sobre usted. Muchas gracias. Muy bien, sí. Pero bueno, explico. Por favor, guarda. Bien, a mí me parece muy interesante que al Partido Popular, después de todo lo que denuncia, le importe el tema del tema de los zombies. Pero yo se lo explico. La pieza de los zombies es una pieza en la que se investiga si los asesores... Sí, lo conozco, lo voy a explicar, no tengo ningún problema. Es una pieza que investiga si los asesores que tenían los consejeros de Imelsa realmente trabajaban o no trabajaban. Por lo visto ahí se han encontrado pruebas bastante claras de que había trabajadores que no sabían ni dónde estaba Imelsa ni lo que era Imelsa, y se estaba trabajando y se estaba investigando. Es evidente que los diputados, los consejeros, algunos teníamos asesores. Yo concretamente tuve uno durante 14 meses a jornada parcial. Ha sido la persona que ha llevado toda la investigación conmigo. Es decir, en algún momento determinado, o sea, puede ir usted a la fiscalía y pregunte, porque todas las veces que yo he ido a la fiscalía, mi asesor ha venido conmigo. Todos esos esquemas que ustedes han visto los ha hecho él. Toda la investigación de las empresas y todo eso lo hacía él. Un asesor que se dedicó precisamente a investigar toda la causa. Y luego, pues bueno, me llamaron a declarar para ver si mi asesor era un asesor zombie o no era un asesor zombie. Era un poco surrealista, la verdad. ¿Por qué? Porque en fiscalía estaban cansados de verle la cara. ¡De verle la cara! Yo recuerdo ante el fiscal de corrupción, mi asesor, explicando esto. Y luego veían que si era un asesor zombie. Nosotros llegamos hasta a presentar los certificados del ordenador cuando los enchufaba. Bueno, me quisieron llamar para ver si mi asesor era un asesor zombie. Yo, desde luego, ningún problema. Allí presentamos pruebas de todo tipo. Eso fue en la UCO. ¿Sabes? Yo creo que había un gran interés. Sí, le voy a explicar todo. Un gran interés en intentar visualizar que este caso no era un caso del Partido Popular, cuando esto es un caso del Partido Popular, ¿sabes? En la que se nos llevaron los portavoces para que habláramos sobre tal. El fiscal y el juicio y el juez en ningún momento han puesto en duda mi personación como acusación popular. La dieron por buena el uno y la otra. Si me deja hablarle a Kibo. ¿Quién recurre y quién llega hasta el final para que yo no sea acusación popular? Entre otros muchos, Alfonso Rus, sus compañeros de partido, que no les venía nada bien,
que no les venía nada bien que yo fuera acusación popular, porque a lo mejor si fuera acusación popular se estaría investigando alguna de las causas que no se está investigando. Por lo tanto, es verdad que al yo ir a la UCO, la audiencia dijo que en esos momentos pues no correspondía, pero yo en ningún caso jamás he sido llamada a declarar en sede judicial. Si usted sabe de derecho, y digo que si usted no sabe, tendrán abogados a los que pagarán, usted pregunte quién tiene la capacidad de citar a una persona como investigada o quién pone como investigada a una persona en una causa. La UCO no tiene competencias. Quien lo hace es el señor juez. Y el señor juez, cuando emite un auto, en el que pone los investigados de esa causa, ¿usted ha encontrado mi nombre ahí? ¿Lo ha encontrado? ¿Habrá encontrado a todos sus compañeros? Pero oiga, ¿pero qué me está diciendo? ¿Pero que tiene usted ahí el auto? ¿Usted no tiene un auto ahí? O sea, es que esto es la cortina de humo del Partido Popular. Tú presentas un auto con los imputados. Tú ves un auto con los imputados. Mi nombre no está. Sus compañeros del Partido Popular sí. El mío no está. Pero él saca una esa. Bueno, pues pregúntele usted a la compareciente. A ver, ¿dónde está el auto? Sí. A ver, y bueno... Qué bueno que muchas gracias por haberme invitado. Espero haber facilitado información para que la comisión siga. Evidentemente, pues bueno, yo sabía que esto iba a pasar, porque estos señores evidentemente no se pueden dedicar a otra cosa que evidentemente intentar tapar sus vergüenzas señalando el dedo que señala sus vergüenzas. Pero que muchas gracias a todos y a todas. Que haga un mitin fuera, pero que no haga juicios. También, la verdad. Hacemos sobre usted, hombre. Somos respetuosos con usted. Moltes gràcies a la compareixent. Anem a suspendre per 5 minuts per a que entre la següent compareixent. Moltes gràcies. Yo lo tengo claro, que de aquí 4 o 5 querellas me llegan.